Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Y aunque nadie lo estaba pidiendo y de hecho nadie lo deseaba y todas esas vainas, pero bueno, tenemos nuevo modo de juego. Bienvenido de vuelta al modo de juego Golden Gun. Aunque siempre le hemos dicho evento, no es un evento como tal, pero estoy chiquito, la verdad, tengo la cámara muy para atrás, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Reglas del modo de juego arcade Golden Gun. Es un 5 vs 5, ronda de 3 minutos, no hay fase de preparación. Y en fin, tu única arma en este modo de juego es la fantástica Desert Eagle, una fantástica pistola dorada. Cada bala significa un asesinato inmediato, obviamente, ya que mata de un tiro. Pero tienes que recargar después de cada disparo. Es decir, disparas, tienes que recargar, eso sí. Persona que mates, mejor dicho, persona a que le pegues, persona que muere. Gente, antes de empezar con este gameplay, vamos a darle un buen likecito a este vídeo. A ver si llegamos a este retito de 3.000 likes. Que la verdad es que hace tiempo que no llegamos, la verdad. Y eso es que son 3.000 likes, pero bueno, no pasa nada. Vamos, hoy va, mira. Esta es la apariencia del modo, ¿vale? Pasa que ya la tengo porque este es un evento o un modo de juego ya más que reciclado. Lo he jugado ya como, ¿cuántas? ¿Tres veces? ¿Cuatro? No lo sé, la verdad, esta creo que es la tercera, cuarta, quinta vez que probamos este modo de juego. Pero bueno, vamos a ver si empieza esta vaina. En principio tenía que venir el pablete, pero pues ha dicho, ven tu caramelo. Porque yo, tal cual, me ha dejado un poco aquí vendidito. Pero bueno, vamos a esperar a que esto empiece, no creo que tarde demasiado. De hecho, vamos a esperar un poquito, ya que este modo de juego, al ser tan chulo, ¿vale? Porque realmente para mi gusto es uno de los mejorcitos, ¿vale? El modo de juego de Golden Gun no suele tardar mucho en encontrar partida, ¿vale? ¿El por qué? Muy fácil, a la gente le gusta mucho, porque encima es súper rápido. Por cierto, estaremos ahora en directo, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo estaremos en directo. Y nada, intentaremos, yo creo que sí, llegaremos al nivel 100 ya sí o sí del pase de batalla, del Battle Pass. No podéis jugar demasiado, ¿vale? De hecho, mira, vamos a ver por aquí la última vez que jugué. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Partida rápida que fue el día 8 del 11. Estamos a 12, 4 días, ¿vale? Aquí tenemos las últimas partidas que he hecho. Fíjate, jugué dos partidas. Aquí otras dos, cuatro días antes. Y en fin, no pasa nada. Vamos al lío porque esto ya ha empezado. Let's go. Vamos a ver. Vale, Golden Gun en el mapita de... Hoy va, qué raro se me hace con este HUD. ¡Hombre, pablete! Justo entra la partida. ¿Quieres jugar? No. Graba, está grabando, ¿no? Acabo de entrar justamente a la partida, por eso digo. Si no me dale, saco... Dale caña, tío, que yo estoy haciendo la minita. Okidoki. Vale, tú ya lo has probado, ¿no? ¿Ya has jugado y tal? Sí. Una partida, sí. Vale, está probando. Vamos, está esperando unos 5 o 6 minutillos. He dicho, este no viene. Vamos a darle. Guau, qué raro se me hace, Pablo, el tema del HUD este antiguo y las cartas y todo, tío. Ya, tío, ya hay muchas diferencias. Sí. Estoy acostumbrado. Aunque bueno, también tiene una cosa. El tema de las cartas me mola mucho más como está aquí, ¿vale? Con el nombre en plan chiquitito y no como en el nuevo, que está un poco ahí. XD, la verdad. Pero bueno. Más pequeñito, sí, es más pequeñito. Sí. Pero bueno, por cierto, ha salido filtrado. Bueno, mírate al nuevo filtrador. Que no voy a decir nada porque estamos grabando, pero mírate al nuevo filtrador que tiene vídeo. Sí, lo he subido yo también. Hermano, pero se ponen todos de acuerdo, bro. Sí, yo creo que son todos la misma persona, la verdad. Se ha filtrado y todo ya, bro. Se ha filtrado, mira, se ha filtrado la season esta, la siguiente, hermano, y la siguiente. Sí, no, se ha filtrado todo. ¿Qué hace la gente reforzando, tío? No reforzáis, hombre, no reforzáis. Ay, no he recargado. Me ha recargado dos veces, tú. Vamos a ver mi puntería de mierda. Ahí va, pues me ha hecho el baiteo, yo creo, ¿no? Con la habilidad esta de mierda. Sí, pues escucha, me ha hecho todo el baiteo. Toma, tontito. Momi. Vale, pues sí. Gente, lo que no entiendo es... Vale, la ha matado. Lo que no entiendo en este modo de juego, gente, es para qué dejas reforzar, para qué dejas usar habilidades, para qué literalmente dejas hacer nada que no sea disparar. Pero tal cual, ¿eh? O sea, porque este tío ahora mismo puede utilizar las cámaras. Yo... Tomo aguantazo, la ha pegado. Si os digo la verdad, yo no sabía ni que podías utilizar las habilidades, la verdad. De hecho, no sabía ni que podías ni reforzar. Y he visto a toda la gente reforzando y digo, se puede reforzar. Digo, ya que ese tarugo para estar haciendo aquí los refuerzos y todo, tú. Bueno, y se puede utilizar hasta la... Bueno, las cámaras yo creo que es algo más que normal. Pero esto, Pablo, una pregunta. ¿Cuántas veces han puesto ya este modo de juego en partida? Eso he dicho yo también, tío, en mi partida. Yo creo que unas tres, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que esta es la tercera o la cuarta vez que lo tenemos, tú. Sí. De hecho, estaba viendo los comentarios del tweet que ha puesto Rainbow Six, que por supuesto pues no ha dado ninguna pista, ¿vale? Ha sido... ¡Está el evento! Ah, pues vale, tal cual, literalmente. Ha sido... ¡Ya está el evento! Vale, guay. Pero que suave, había gente diciendo en plan... No me estoy quejando de este evento porque me parece... Literalmente el comentario era así, ¿vale? En inglés. Dice, no me estoy quejando de este evento porque está bastante guay, pero... ¿No creéis que ya es hora de meter... modo de juego nuevo, no que siempre utilizáis una y otra vez los mismos? Plan, digo, y decía, estamos, la dice la comunidad de Rainbow Six, está cansada de que siempre sean una y otra vez los mismos modos de juego. Wow, qué guantazo la ha pegado, tú. ¡Bing! Vale, gente, a ver si tenemos la misma suerte. Por cierto,
¿Esto qué son? ¿Reglas de casual, de ranked o qué es esto? Casual, A3. A3, vale, okidoki. Pero no sé. Que yo también lo he dicho y tal. Yo, ya que ponen el mismo evento y tantas veces, yo creo que podrían cambiar incluso el arma, tío. Tú imagínate atacantes y defensores con el sniper de Cali, tío. Ya. Con el sniper de Cali sería polla, bro. O solo escopeta, o solo. Por ejemplo, el revólver no, porque ya tuvimos la del evento showdown, esto, el de los vaqueros, pero joder, una escopeta, la de los alemanes, todos con la escopeta esa. No sé, tío. Algo diferente, ¿sabes? No sé. Es que no sé, es que no hacen ni el intento de decir, venga, va, vamos a corregir errores de otros modos de juegos antiguos como eran este. Vamos a quitar que no se pueda reforzar. O vamos a quitar que no se puedan utilizar habilidades. ¿Para qué? Para que directamente solo sea matar, matar y matar. No, que si tú dejas utilizar las habilidades de cada operador, tú vas a hacer que la gente te tryharde. Porque es así. ¿Sabes? Pero todo, el baiteo que me comió de la hiena, vamos, era con patata, ¿eh? Eso ahí. 10 de 10, vaya. Vale, vamos a ir entrando. Vale, se supone que están arriba del todo. Esto es para directamente rushear y tal. Vamos a ver si podemos entrar por la ventana. Venga, aquí vamos a tirar todas las mierdas, hasta no sé qué. Yo voy a ir directamente por las trampillitas. Por las trampillas. A ver si matamos a alguien, ¿eh? Llevo unos cuantos días sin jugar. Pero todo, y ahora estaremos en directo, ¿vale? Pablo con su... Bueno, Pablo en YouTube y yo aquí en Twitch. Sí, señor. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Yo hasta la tercera rueda no he hecho nada. Sí, pues yo me tenía que tronear. Mira que no quería, pero visto. Si quiero matar, aunque sea una así de reojo. Ah, es asegurar la zona, tú. Let's go, uno por aquí. ¡Fua! ¡Corre, perro! ¡Toma! ¡Madre mía, tú! Pues nada, no he hecho nada en estas tres rondas. O sea, tres kills. ¡Ping! Entra en la boquita, lo he pegado, ¿eh? Bonito, bonito. Esta me ha gustado, ¿ves? Aquí por lo menos he hecho algo. Let's go. Y gracias a un dron que no me ha servido directamente de nada. A ver, sí, bueno, he droneado y me he metido y ya está. Y un tío ahí escondido... No me acordaba, Pablo, ni que era asegurar la zona, ¿eh? O sea, para que tú veas las veces que jugué yo... Bueno, a ver, que jugué mucho a este modo de juego. Pero sí que es cierto que cada vez que lo jugué... O sea, yo iba a matar, pum, pum, pum. Igual que voy a estar ahora en directo. Nada más que voy a estar, venga, para atrás, para adelante. Pum, pum, para otro. Y a calentar. Pero tío, acabo de llegar del gimnasio, estoy reventado. Que de hecho me ha avisado Pablo al WhatsApp. Me dice... Bueno, ¿qué me has dicho? Me dice... ¡Caramelo! Acaban de poner el evento hace no sé cuánto. Y digo, no me jodas, tío. Me acababa de levantar, tío. Es que yo he tenido una semana de locos, tío. ¿Sí? ¿Mucha clase o qué? ¿Mucho examen? Sí, tío. Bueno. Y muchas horas y todo, sí, tío. ¿Tenéis exámenes como tal o son más prácticas que otra cosa? En plan, examen no, práctico. Las prácticas es lo de menos, de hecho, ojalá. ¿Ah, sí? Sí, es como la ESO, bro. ¿Apruebas el examen o apruebas la evaluación? Es tal cual. Amigo, vale, entiendo. Si no, te vas al puto. Ya estamos con el puto teléfono de Okavi, tío. Así que los Jesús no son bien recibidos, entiendo. Pues nada, vamos a ver qué es lo que hacemos. ¡Corre! ¡Esquiva! ¿Dónde tenemos el punto? Vale. Me jodas, está ahí escondido tú. ¡Bómbale, perro! ¿Quieren matar ya la mierda a la Doca Evi? ¿Qué pesadilla de baba, tú? ¿Eso es un dron? No. Vale, los alambres que han puesto aquí, tú. Mira que tengo lenta las manos, gente. Que no sé para ni hacer un fast pick en plan en condiciones, tú. What the fuck, pero bueno. Me sudan las manos, tú. What the fuck. Literalmente, como no he ido en... Exacto. Como no he ido en varios días al gimnasio. De hecho, no voy desde... Desde el lunes, ¿vale? Estamos a viernes. No es de milagro, tú. Ya, en toda la cabeza, tú. Iba a tirarlo aquí el esto, pero no se acababa, tú. Esto es un poco pum, porque sabía que estaba aquí a la izquierda. Toma, en el perolo. Vale, pues gente, lo he dicho, estaremos ahora en directo jugando Madre Mía la Motaca. En directo al modo de juego del Golden Gun, para mi gusto de los mejorcitos, la verdad. Así nada, un placer, un berretito de 3000 likes. Mira el tío ahí, fíjate, con esta skin se le buguean las gafas, tío. Vaya mierda. ¡Adiós! Chao, chao, chao.